buenos días a todos los que nos van a ver, saludándolos desde la ciudad de Los Ángeles, una mañana de domingo, agosto 20 del 2023, un domingo no muy común acá, estamos en verano y hemos amanecido con lluvias. Según las noticias, llegó Hillary al sur de California. Hillary es un huracán que viene, su trayectoria viene desde Hawái. Es increíble, pero desde allá viene. Sí, fue el huracán que atacó la isla de Hawái y luego llegó a las costas de México. Agarró fuerza porque las costas de México son cálidas. El agua, la temperatura estaba a 82 grados, entonces agarró fuerza y fue este huracán de categoría 4 al llegar a México. Y luego hizo su trayectoria por Hermosillo, subió sobre Baja California a llegar a California. Aquí las aguas son heladas, entonces los pronósticos eran de que no podía entrar como huracán porque al llegar a las aguas de California iba a perder fuerza, entonces ha entrado como depresión tropical o tormenta tropical o como quieran llamarlo, pero ya no es huracán. Y sí, este domingo las lluvias comenzaron a las 6 de la mañana. 6 de la mañana entró aquí a Los Ángeles, a la ciudad, pero en Las Vegas, en Palm Springs comenzó a llover desde ayer. Sí, en lo que hemos visto sí ha caído un poquito de agua. Sí, ya vimos que hay, pues ha subido en las calles, el agua se ve. El problema que miramos es de que como están algo sucias las calles, pueden haber inundaciones. Sí, porque los tragantes, alcantarillas, como se llamen en otros países, están tapadas. La ciudad ahorita las anda limpiando, pero yo creo que ha sido como muy tarde para hacer eso. Donde sí han anunciado que hay peligro es en los bosques, en las zonas de desierto, en las montañas, porque es muy diferente que caiga lluvia a que caiga nieve. A lo que estamos acostumbrados a la nieve en las montañas. Uh-huh. El peligro con la lluvia es que han habido demasiado agua. Y también hubieron incendios del 2020, incendios grandes aquí al sur de California, y la tierra todavía no está preparada para eso. Entonces, al caer la cantidad de agua que nos está diciendo que nos va a caer, derrumbes van a haber porque todavía no hay árboles que han crecido, grama que pueda detener esa lluvia. Entonces sí van a haber inundaciones. Por eso en esas zonas se dio una alerta desde el viernes. Por el momento se ha calmado un poco la lluvia. Dice ahí las noticias que a las 10 regresa. Regresa con esperamos truenos. Lluvia para todo el día. Sí, mañana por la mañana. Y recomienda no estar cerca de acantilados, ríos, para que no ocurra una desgracia. Bueno, la ciudad ha tomado manos al asunto. Veníamos nosotros a averiguar, ¿verdad? Y la verdad que ha cerrado las entradas de los senderismos. Las ha cerrado, entonces sí tomó esa precaución en no dejar abiertos los senderos. Así que este es nuestro pequeño, se podría decir, información de acá de Los Ángeles, la vida real, informando un poco de cómo está el día de ahora. No se asusten personas si nos ven de otros países, porque a veces las noticias son muy alarmantes. Por el momento todo tranquilo. La gente está en su casa, ha tomado las medidas que dio la gobernadora Bray, ha dicho que nos quedemos en casa, solo salir por necesidad, y pues nosotros vimos que no estaba muy fuerte la lluvia, salimos a hacer un poquito de ejercicio, salimos a caminar y también para mostrarles a ustedes que el ambiente está tranquilo por el momento. Sí se esperan lluvias más tarde con vientos y trueno, pero ya vamos a estar en casa. Así que un saludo para todos desde la ciudad de Los Ángeles, como siempre esperando que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video de la vida real. No olviden suscribirse, compartir, darle like y ahí vamos. Casi llegamos a los 5,000 suscriptores, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias.